Yes. It's good to be here. Un gusto estar aquí. I've been trying to come to Montemorelos for a long time. He estado tratando de venir aquí a Montemorelos por mucho tiempo. So I'm glad I finally made it. Así que estoy feliz que por fin llegué. And it's wonderful to see everyone here. Me da un gusto ver a todos aquí. And to be part of a lifestyle medicine conference. Y ser parte del estilo de vida la conferencia. There's three things I'd like to talk about. Tres cosas que me gustaría hablar hoy. The first is, why is lifestyle medicine happening right now? La primera es, ¿por qué está sucediendo ahorita la medicina estilo de vida? There's a lot of growth in lifestyle medicine, and we'll talk a little bit about some of the reasons. Hay mucho crecimiento en estilo de vida, y vamos a hablar de unas razones de por qué. The second part we'll probably go through quickly because I think you all understand most of it, but it's what are the core things that lifestyle medicine does. La segunda cosa vamos a hablarlo rapidito porque ya lo han platicado, pero ¿qué cosas se hace en estilo de vida? And then the third part is what I'm most interested in right now, which is lifestyle medicine is different from regular medicine. I want to talk about some of the ways that in where I practice that we're making it different. Y la tercera cosa que vamos a hablar es donde quiero hacer más énfasis de cómo estilo de vida es diferente a medicina tradicional donde yo ahorita estoy ejerciendo. So lifestyle medicine, I believe, is primarily riding the chronic disease epidemic, the non-communicable disease epidemic. Entonces, estilo de vida está enfocado sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. The NCD epidemic is caused by a lot of things. La epidemia de enfermedades no transmisibles está causada por muchas cosas. We're less active than we used to be. Somos menos activos que antes lo fuimos. We're more stressed than we used to be. Hay más estrés que antes. But I think the biggest thing is food processing. Pero una de las cosas más importantes es el procesamiento de las comidas. How we eat is very different from how our ancestors ate. Cómo comemos ahorita es muy diferente a cómo comíamos antes. So just a few statistics on the chronic disease epidemic. Pues aquí unas estadísticas de la epidemia crónica. So this slide's a little bit hard to see. Quizás sea muy difícil ver esta, but the red, lo rojo, is the chronic disease. Es la enfermedad crónica. And this is in different continents around the world: Africa, diferentes continentes, Europe, mundo, África, Europa, South America, sur de América, different World Health Organization regions. Diferentes regiones de salud en el mundo. And then also in low income, middle income and high income countries. Y también de diferentes estados socioeconómicos. And what we see is the NCDs. Lo que vemos aquí las enfermedades no transmisibles. The chronic diseases are the biggest parts of all areas, especially the high income countries, but even the low and middle income countries. There's lots of NCDs. Especialmente en los lugares de alto socioeconómico hay muchas enfermedades no transmisibles. This is just diabetes. Aquí solo diabetes. In 2010. En 2010. So you can see Mexico has plenty of diabetes. Así que podemos ver que en México hay suficiente, hay mucho diabetes. And this is estimates of diabetes in 2030. Y en 2030 es el pronóstico de cómo va a estar la diabetes. So to look at it a different way, this is diabetes in the United States. Para verlo diferente manera, vamos a ver aquí es diabetes en Estados Unidos. So in 60 years, you can see the curve going up dramatically. En 60 años vemos cómo está la curva subiendo dramáticamente. So it went from 1% about 60 years ago. A 60 años fue de 1%. To 52% now. Y ha subido a 14% with diabetes and 38 with prediabetes. 14 con diabetes y 38 con prediabetes. And of course, everyone here knows that in Mexico, y sabemos aquí en México, diabetes is the leading cause of death. Diabetes es la causa número uno de muerte. There's this worldwide explosion of chronic diseases, obesity, and diabetes. Hay una explosión mundial de diabetes, de enfermedades crónicas y entre otras.
2 weeks ago, I was in the Solomon Islands. Hace dos semanas estuve en las islas de Solomon. A small country near New Guinea in the Pacific Ocean. Un país cerca en el Océano Pacífico. 35 years ago. Hace 35 años. They had basically no diabetes. No tenían casi nada de diabetes. And now they have 18% of the population. Y ahora 18% de la población. The sixth highest rate of diabetes in the world. Es el sexto lugar mundial de diabetes. In 35 years. En 35 años. That's because of this processed food. Y es por esta comida procesada. The second reason that lifestyle medicine is important is because of the healthcare costs. La segunda razón por la cual es importante el estilo de vida es por el costo de salud. And you all have seen plenty of graphs like this. This is healthcare costs going up in the United States. Y han visto muchas gráficas así. Esos son el costo de salud en Estados Unidos. ¿Cuánto ha costado? ¿Cuánto ha subido? So it's gone from, for a family of four, from $9,000 per year to $26,000 per year. Una familia de cuatro personas costaba antes, en el 2002, $9,000. Y en el 2016, una familia de cuatro, $26,000 al año. And again, this is a phenomenon that's happening around the world. This is something from Mexico. Eso es algo que está pasando en todo el mundo, y en México son las cifras que estamos viendo. An awful lot of money mucho dinero being spent. This que se está gastando. Is specifically on diabetes in y eso Mexico. Es específicamente en diabetes en México lo que se está gastando. So we have a chronic disease epidemic, and we have a huge cost problem. Así tenemos un grande problema con la epidemia de enfermedades crónicas y un problema con cuánto nos está costando. So stepping into these problems is organized lifestyle medicine. Entonces, el que está enfrente de todo esto es medicina de estilo de vida organizada. Organized lifestyle medicine is happening around the world. Que está sucediendo en todo el mundo. We have Dr. Johnny here who's helping to lead the movement in Latin America. Tenemos aquí al Dr. Johnny que nos está ayudando a impulsar estilo de vida aquí en Latinoamérica. And of course, Dr. Garcia is his partner. Y Dr. Naum García también su compañero. But it's all of Latin America is todo, organizing around lifestyle medicine. Es toda Latinoamérica que está organizándose hacia lo que es estilo de vida. This is the growth of the American College of Lifestyle Medicine. Ese es el crecimiento que ha tenido el estilo de vida de medicina, pero en Estados Unidos, americano. So it went from just a few hundred people just 5 years ago. Hace 5 años, apenas unos cuantos cientos de personas. To over 2,500 people now. Y ahorita, miembros, 2,500 personas en el Colegio Americano de Estilo de Vida. And I'm sure Latin America is not very far behind. Y yo estoy seguro que Latinoamérica tampoco se queda atrás. Most of these members for the U.S. are physicians. La mayoría de los miembros de la Asociación Americana son médicos. But it's a variety of other people too, nurses, physical therapists, pero hay muchos más, nutriólogos, enfermeras, terapia física. One of the things I'm most excited about is the fact that as all these organizations start around the world, they're being organized under this Lifestyle Medicine Global Alliance. Lo que me da mucha emoción es de que todos los estilos de vida se están uniendo en este movimiento Lifestyle Medicine de Alianza Global. And then this is one of my favorite slides. Y es una de mis diapositivas preferidas. This shows the certification exams in lifestyle medicine. Muestra los exámenes de certificación en estilo de vida. So the very first certification exam in lifestyle medicine happened less than a year ago in Tucson, Arizona. El primer examen sucedió en we Tucson, have a diplomat Arizona. Of that exam right here. Tenemos aquí nuestra primera graduada aquí. In its first year of existence, en su there were año, four places that this exam happened. En su primer año de existencia habían cuatro lugares donde esto existía. Four different continents. Diferentes continentes, cuatro.
So those are in the orange. And then in the purple is already the second round. So the second round already happened in Australia. So they've had two exams now in Australia. En Australia ya han sucedido dos exámenes. Los de naranja fueron los que primero tuvieron los exámenes. And they went from 20 people the first year to 60 people the second year. El primer so año, they increased dramatically. El primer año eran 20 que tomaron examen y ahora son 60 en este año que han tomado. In a few weeks we're going to have our second exam in the United States. En unas cuantas semanas tendremos nuestro siguiente segundo examen en Estados and we'll Unidos. Have over 300 people more this year than we had last. Y más year. De 300 personas van a tomar este examen. And you can see not only is it going all around the world, it's also coming to Latin America. It's going to be in Spanish. Y como ven también en no solo todo el mundo, sino aquí en Latinoamérica va a estar disponible en español. In November, so hopefully en noviembre. Some people here will be taking that exam. Así que esperemos que algunos de ustedes quizás esté tomando ese examen ahí. And I also want to say that we need to continue to grow that. We need students graduating from Montemorelos taking this exam. Y queremos seguir creciendo ese número que tengamos aquí estudiantes de Montemorelos tomando ese examen. We're in the process of certifying schools. Estamos en el proceso de certificar escuelas. So graduates who complete certain curriculum automatically can take the exam. Hasta incluso para que graduados que puedan terminar la escuela, su currículo está ya listo para tomar este examen. So you don't have to take the prerequisites, you just have to be a graduate of that program. Así que no tienes que tomar los prerequisitos para tomar el examen, sino graduar de esa escuela y ya estás listo para tomar el examen. So hopefully Montemorelos is one of those schools and has some of those programs. Maybe así, several programs here can take people towards passing the exam. We now have the exam specifically for nurses, specifically for physicians, and a third for other health professionals. Así que esperemos que Montemorelos sea una de las escuelas que también esté certificado. Tenemos ya los exámenes preparados para los médicos, para las enfermeras y otros especialistas. So that's the context of lifestyle medicine. Now I want to talk a little bit about the details of what lifestyle medicine is. Es el contexto de estilo de vida. Ahora quiero hablarles de lo que realmente es. So this is another one of my favorite slides. Ese es otro de mis diapositivas preferidas. I show this slide to almost all of my patients. A casi todos mis pacientes yo les muestro esta imagen. And when I talk about it with my patients, I say, when I was in medical school, I went to Loma Linda University, a great medical school that talks a lot about whole person care. Entonces, cuando les enseño esta diapositiva, yo les digo, y pues yo fui a Loma Linda, un lugar excelente que enseña medicina. But when I went there, I learned the top two parts of this triangle. Y cuando yo fui ahí a Loma Linda, aprendí las primeras dos partes de arriba de ese triángulo. I learned about surgeries and I learned about medications. Aprendí sobre la cirugía y sobre medicamentos. And that's what I was taught to give to my patients, y eso surgeries lo que, and medications. Y eso es lo que me enseñaron a dar a mis pacientes, cirugías y medicamentos. I know Montemorelos is working hard to teach the whole triangle. Y estoy seguro que Montemorelos está trabajando duro para enseñar todos los aspectos del triángulo. But my guess is you're still mainly in the top two parts. That's what you have to do to become a recognized medical doctor. Pero pues para ser un médico estoy seguro de que se enfocan también en las primeras dos partes del triángulo. But here's the problem. The problem is 80% of our disease burden is chronic disease now. Pero aquí es el problema, que el 80% de nuestro problema es que es enfermedades crónicas. And 80% of chronic disease is directly related to lifestyle. Y 80% de enfermedades crónicas está relacionado con estilo de vida. So if we could get everyone to have a perfect lifestyle, así que si nosotros pudiésemos lograr que todos tuvieran un estilo de vida perfecta, we could get rid of 80% of chronic disease. 80% de enfermedades crónicas las pudiéramos eliminar. We'll never get everyone to be perfect, pues, but there's a lot better, we could do a lot better than we do. Pues no, quizás podamos alcanzar la perfección, pero podemos lograr mucho mejor de lo que estamos haciendo ahorita. So when I show this slide to my patients, I say, let's say you wanted to make a three-story building.
Cuando enseño esa diapositiva a mis pacientes, yo les digo, digamos que quieres hacer una casa de tres niveles. And you had grand plans for your three-story building. Y tú tenías planes excelentes para tu edificio de tres pisos. So you started looking for builders, people to help you build this building. Empezaste a buscar a los constructores que te van a ayudar a hacer este edificio. And you went to a builder and he said, you know, I am really good at second and third floors. Y fuiste con uno y te dijo, ¿sabes qué? Yo soy excelente para segundo y tercer piso. I'm world class. I'm the only person you should seriously consider for the second and third floor. Soy de primera clase y soy el único que realmente deberías considerar para construir tu segundo y tercer piso. But he said, I don't do foundations. I don't really help build foundations. You need to do that yourself. Pero el fundamento, el primer piso, pues no, yo no, eso encárgate tú. First floor I'll give you some advice on, but much of the work there needs to be done by you as well. Primer piso, pues te puedo dar algunas sugerencias, pero también ahí tienes que hacerlo mayormente tú. But then come to me and I'll give you a world-class second and third floor. Pero ven a mí y ya te voy a dar de primera clase segundo y tercer piso. So would you hire that builder? ¿Tú contratarías a ese constructor? But we do that every single day with healthcare. Pero todos los días hacemos eso con nuestro We hire healthcare systems that give us world-class second and third floors. Contratamos a personas de que son excelentes de primera clase en el tercero y segundo piso. But they don't know how to help us with the foundation. And they don't know how to help us with the natural supplements and other things that are part of the first floor. Pero no saben cómo ayudarnos con la fundación, el fundamento, suplementos y cosas naturales del primer piso. So this is where we who are passionate about lifestyle medicine need to practice differently. Y entonces aquí nosotros que somos apasionados de estilo de vida necesitamos enfocarnos. So in my practice, we have these four foundations for lifestyle. En mi práctica tenemos estos cuatro fundamentos en estilo de vida. And to go over them in a little more detail, the first one is nourishment. Vamos a verlos con mucho detalle aquí. Primero es el alimento que nutrimos. So nourishment is obviously food, but we think of it as anything that comes into our body. Obviamente es comida, pero aquí lo consideramos en cualquier cosa que entra en nuestro sistema, en nuestro organismo. Anything that we drink, cualquier cosa que tomamos. It could be tobacco smoke, it could be alcohol, it could be toxic chemicals. Puede ser cigarro, alcohol, cualquier sustancia tóxica. So we can choose whether what's coming in is good for us or bad for us. Nosotros escogemos lo que está entrando en nuestro cuerpo es bueno o es malo para nosotros. But we have to think about that energy that we're bringing into our body. Pero tenemos que pensar de esa energía que estamos metiendo en nuestro cuerpo. I want to talk a little bit more about our concept as far as food. Quiero hablar un poquito más sobre lo que nosotros tenemos de concepto sobre la comida. So we use the phrase that was developed by Michael Pollan in his book In Defense of Food. Así que usamos una frase que Michael Pollan usó en su libro En la defensa de la comida. Around in on the yellow ribbon around that head of lettuce. Alrededor de ese listón amarillo de la lechuga. It says eat food, not too much, mostly plants. Dice come comida, no mucha, mayormente plantas. So that I think is the best summary of how we should approach nutrition. Yo creo que ese es el mejor resumen de cómo nosotros deberíamos enfocarnos en la nutrición. Most people understand what not too much is. Mucha gente entiende lo que significa no tanto. It may be hard to not eat not too much. Sometimes it's hard to live out not too much. A lo mejor es difícil practicar el no tanto. But we understand what it is. Pero entendemos qué significa. Most people understand what mostly plants is. La mayoría entiende lo que significa mayormente plantas. You can debate the percentage. I personally think it means 5% or less of calories come from animal products, dairy and meat and those kinds of things. Podemos debatir qué significa, pero para mí es 5% debe de venir de producto animal, que es las carnes y cualquier producto lácteo, y lo demás es de plantas. Some people say it should be 0%. Algunos dicen que debería ser 0%. Some people say it should be more than 5%. Unos dicen que pues dame más que 5%. But we understand mainly what mostly plants is. Pero entendemos lo que significa mayormente plantas.
I think the thing, the place where we get confused is, what does he mean when he says eat food? Y la mayoría de nosotros ahí nos confundimos. ¿Qué significa el come comida? Most of us say, well, that's what we do all the time. We eat food, of course. Eso es lo que hacemos mayormente, ¿no? Comemos comida. But what he means is whole food. Pero lo que él dice es comer alimentos integrales. So I like to use this term, food is grown. Me gusta usar este término, esta frase, la comida la crecemos, la cosechamos. And when I talk with my patients about this, I say, if you were a farmer and could go out in your backyard and pick what you're eating off the tree or pull it out of the ground, then it's whole food. Y le doy el ejemplo a mi paciente. Si tú puedes ir a tu casa y escoger lo que estás comiendo, ya sea del árbol o arrancarlo de la tierra, entonces es una comida integral, entera. If it's changed at all, si se cambia, aunque sea un poquito, from when it was grown to when it's going in your mouth, de cuando se creció a cuando ya se metió en tu boca, it's not whole food. Entonces no es comida integral. And Michael Pollan would make the case, Michael Pollan diría, that it's not even food. Que eso ni es comida. A lot of it's just mixes of chemicals. Y muchos nada más es una mezcla de químicos. So another way to look at this is by looking at levels of food processing. Otra manera que podemos ver eso son los niveles de procesamiento de comida. There's four levels really. The first level is whole food. Hay cuatro niveles, la verdad. El primer nivel sería el alimento integral. But then on this slide we talk about slightly processed, moderately processed, and ultra processed. Aquí hablamos de comidas ligeramente procesadas, moderadamente procesadas y ultra procesadas. So slightly processed means you've taken that whole food and you've smashed it or cut it or done something to that food, but it's all still right there. Ligeramente procesada sería que quizás lo cortaste, a lo mejor lo machucaste, pero sigue siendo en sí la comida. So an example of this would be rolled oats. Un ejemplo de eso sería la avena que comemos. So they've taken that oat grain and they've rolled it or smashed it. Tomaron el grano y lo mezclaron y lo machucaron y hicieron entonces el It's changed a little bit, but it's still mainly that whole food. Cambió un poquito, pero mayormente ese es el alimento. Now, when you go to moderately processed food, you've taken some of that food away. Cuando ya vas a moderadamente procesado, quitas un poco de esas propiedades de la comida. So an example of that would be white rice. Un ejemplo de eso sería el arroz blanco. They've taken off that outer bran, that brown husk, and it's now white rice. Ya le quitaron como la cobertura café que tenía y ahora por eso es el arroz blanco. So that would be a moderately processed food. Eso sería una comida moderadamente procesada. And then ultra processed food, ultra procesada, is something that it has chemicals, it has stabilizers or colorings or flavorings or things that you can't find in your kitchen. Son alimentos que tienen conservadores, colorantes, químicos que no puedes encontrar normalmente en tu cocina. So this is a high percentage of the things that we find in bags and boxes and bottles in grocery stores. Y normalmente cuando vamos al súper son las cosas que encontramos en las tiendas, en las cajas, en las botellas, en lo que nosotros a veces compramos. Some people think of it as food. Algunas de las personas piensan, pues es comida. But for those of us in lifestyle medicine, we know it's not really food. Pero los que estamos aquí en estilo de vida sabemos que no es comida. It's these mixes of chemicals and other things. Es una combinación de químicos y otras cosas. That are really driving that chronic disease epidemic. Que es lo que está empujando esa epidemia de enfermedades crónicas. So this is really our challenge as lifestyle medicine doctors: is how can we reverse this epidemic of ultra-processed food. Entonces nuestro reto como estilo de vida es cómo podemos revertir esta tendencia de las comidas ultraprocesadas. So in the United States, Entonces, 65% Unidos, of every calorie that's eaten comes from ultra-processed food. En Estados Unidos, 65% de las calorías que se consumen vienen de comidas ultraprocesadas. I don't know what
I don't know what it is in Mexico, but I'm sure it's not too far behind. No sé cuál sea la cifra exacta en México, pero no dudo que esté tan atrás. And you can see, we say we should have 80% of our food be either slightly processed or whole food. Y pues nosotros decimos que el 80% debe ser el nivel 1, que es ligeramente procesado. And no more than 5% be ultra processed. Y no más que el 5% sea ultra procesado. So our first lifestyle medicine pillar is nourishment. Nuestro primer pilar es el alimento. Our second lifestyle medicine pillar is this concept of movement. Nuestro segundo pilar es el movimiento. So movement is how we use the energy in our body. Entonces, el movimiento es cómo utilizamos la energía que está dentro de nuestro cuerpo. So nourishment is how that energy comes in, movement is how that energy goes out. El alimento es cómo esa energía entra y el movimiento es cómo se sale esa energía. And when we think of movement, we think of regular exercise. Cuando pensamos en movimiento, pensamos en el ejercicio regular. There's three components to that: cardiovascular, strength, and flexibility. Y hay tres componentes: el componente cardiovascular, la fuerza y la flexibilidad. We also think about the environment that we participate in as far as that movement is concerned. So are you doing it outside in fresh air and sunshine? También es importante pensar dónde estás haciendo esta actividad física, si es afuera, si hay sol, si hay aire puro y fresco. We think about the choices that we make as far as just daily activity. Y no solo la actividad que hacemos durante el día, sino las decisiones que tomamos para hacer esa actividad. Are you taking the stairs or are you taking the elevator? ¿Usas el elevador o usas las gradas? And then we think about the concept of sitting. Y entonces pensamos también en el concepto de sentarnos. So they say sitting is the new smoking. Dicen ahora que el sentarse es el nuevo fumar. So when you have a conference, does everyone sit all the time in the conference? Entonces cuando hay una conferencia, ¿la mayoría está sentada? Or do you get up and stand up and stretch your legs sometimes as well? O de vez en cuando hay pausas en las cuales people stretching their legs. Paramos. That's entonces good. Ahorita ya miramos algunos empezaron a parar. Muy bien. So then we also think of our third pillar of lifestyle medicine is a term we call resilience. Nuestro tercer pilar es aquí como resistencia. And this is the concept of sleep and stress management. Y ese es el concepto del dormir y el manejo del estrés. So in my practice, when I see people who are struggling with sleep, entonces en mi práctica cuando veo personas de que están batallando con el dormir, by far the majority of the time, they're stressed. La mayoría del tiempo están estresados. Their mind is going very fast, and they can't shut it down and sleep well. Su cuerpo está moviéndose rápidamente y no pueden tomar esa pausa para dormir bien. I actually use that concept for myself. Yo uso mucho ese concepto para mí mismo. So sleep is like my thermometer. Así que el dormir es como mi termómetro. If I'm sleeping well, if I'm sleeping 7 or 8 hours of every night, si yo estoy durmiendo bien, 7 a 8 horas cada noche, then I can say I'm managing my stress fairly well. Así que yo puedo decir, pues estoy manejando bien mi estrés. If I'm having a hard time sleeping, I need to do better at my stress management. Y pues si estoy batallando mucho en dormir, entonces necesito manejar mejor cuántas horas duermo y cómo manejo mi estrés. I know a lot of the people here are students. Yo sé que la mayoría de aquí son estudiantes. When I was a student, cuando yo era estudiante, some of my fellow classmates would brag, "Well, I can get by with 5 hours of sleep a night." Mis compañeros empezaban a decir, "No, pues yo puedo dormir con 5 horas, estoy bien." To me now, as more science has come out about sleep, mientras más ciencia viene sobre el dormir, bragging about 5 hours of sleep a night is like bragging about cigarette smoking. El decir de que yo dormí 5 horas es como decir, pues yo me eché un cigarro aquí afuera. It's not something you should be proud of. No es algo que debías estar orgulloso. So also under resilience is this concept of rest and renewal. Aquí también en la resistencia está el concepto de descanso y renovación. So we talked about nourishment being energy coming in.
Hablamos de la alimentación es energía entrando en nuestro cuerpo. Movement being energy going out. Movimiento es la energía saliendo. Resilience is how we manage that energy once it's inside of us. Y resistencia o resiliencia es cómo manejamos esa energía ya cuando estamos. And for us to manage it well, not only do we need to sleep well and manage our stress, we also need to give ourselves times of rest and renewal. Entonces no solo necesitamos saber cómo manejar el estrés, sino tener el tiempo para poder descansar y renovarnos. And that can happen at all four levels listed here. It can happen every moment. Y eso puede pasar en cualquiera de esos cuatro niveles aquí, en cualquier momento. It can happen on a daily basis with how we do our sleep and our rhythms through each day. Puede pasar en una forma diaria de cómo dormimos, cómo es nuestro ritmo del diario vivir. It can happen weekly. Puede pasar semanalmente. As we keep Sabbaths or in some way take advantage of a weekend or a time to rest on a weekly basis. Ya sea con el sábado o tomando un tiempo de que los fines de semana hacemos una cosa diferente. And it can happen every year as vacations or other times away. Y puede pasar anualmente a través de lo que son las vacaciones o tiempo que tomamos para hacer otra cosa. One of the things that we struggle with as modern societies is this, and having time away from our phones. Y una de las cosas de que también incluye y tenemos una dificultad es poder tomar un tiempo, unas vacaciones del celular. It's probably a good idea for us to take Sabbaths away from phone or time every week away from phone. Entonces sería bueno tener un tipo sábado de nuestro celular en que tenemos un tiempo fuera ya del celular. So our fourth pillar is this concept of connectedness. Y nuestro cuarto pilar es este concepto de conectividad. And in our practice we talk about horizontal connectedness. Y aquí hablamos en nuestra práctica de conectividad horizontal. So that's your family, your friends, your groups, people that you connect with. Esos son tus amigos, tus familiares, grupos y redes con quien te conectas. And we also talk about vertical connectedness. Y también hablamos de conectividad vertical. Which is our spirituality, our connection to God. Nuestra espiritualidad y conexión con Dios. And our purpose in life. Nuestro propósito en la vida. So those four pillars of lifestyle medicine. Entonces esos son los cuatro pilares de estilo de vida. Nourishment, movement, resilience, and connectedness. Alimentación, movimiento, resiliencia y espiritualidad. Give amazing results as far as chronic disease is concerned. Y eso dan excelentes resultados de acuerdo a lo que son las enfermedades crónicas. I'm just going to show a couple examples here. Voy a enseñar unos cuantos ejemplos aquí. This first one is around cholesterol. El primero es sobre el colesterol. So this was a study done by David Jenkins in Toronto, Canada. En Canadá, el Dr. Jenkins se hizo ese estudio. Where he took people who had very high cholesterol. Donde personas que tenían alto colesterol. Some of them he gave usual care. Algunos le dio nomás cuidados así normales. Others he gave a very specific diet. Otros una dieta muy específica. Which is listed here, oatmeal, soybeans, almonds, eggplant, and okra. Que era la avena, que era frijol de soya, almendras, la berenjena y okra. And then the third group he gave a statin medication, one of the most common cholesterol-lowering medications. Y el tercer grupo recibió un medicamento de estatinas. And what you can see here is that the diet and the medications both worked just about as the same. Y como pudimos ver, la dieta y las estatinas, el medicamento, funcionaron casi igual. They both dropped the cholesterol around 30-35% in just 2 weeks. En solo dos semanas se bajó el colesterol de 30-35%. So if you could choose to deal with your disease with diet rather than medications, most people would say, yes, of course, I'd rather use diet rather than medication. Entonces, si tú pudieras escoger de cómo vas a manejar tu colesterol entre medicamento y dieta, muchos dijeran, sí, claro, con la dieta yo me gustaría poder manejarla. But again, if you think of that triangle, our healthcare system doesn't even know how to do this for Pero patients. Pero si pensamos en ese triángulo, nuestro sistema de salud no sabe cómo manejar eso con la dieta nada más. A lot of doctors would say it's not even possible. Muchos doctores dirían, pues ni es posible. But this is a study that shows it is possible. Pero aquí es el estudio que dice, sí, es posible.
And this was published 15 years ago. Y esto fue publicado hace 15 años. In JAMA, one of the top journals in all of the world. En la revista de JAMA, que es una de los unas revistas muy reconocidas en todo el mundo. This is a much more recent study. Aquí es un estudio más reciente. This is a study of primary care doctors in England. Aquí en la Inglaterra de médicos de familiares. And these primary care doctors offered an aggressive nutrition therapy for their patients. Y esos médicos familiares ofrecieron a sus pacientes una terapia de nutrición muy agresiva. It was a case control study, so some of the patients got this aggressive nutrition therapy and some of them didn't. Era un estudio de casos sin controles, así que algunos recibieron ese estudio, esta intervención, perdón, y otros no. And what you can see in the top left, y lo que podemos ver en la parte superior izquierda, 24% of the people lost at least 15 kilograms over the course of a year. 24% perdieron 15 kilos en un año. In the top right, la parte superior derecha, 46% of the people didn't have diabetes anymore. 46% of the patients had their diabetes completely gone a year later. En la parte superior derecha, 46% de las personas eliminó la diabetes después de un año. This is just primary care doctors who understood lifestyle medicine. Y eso nada más a médicos familiares que entendían medicina de estilo de vida. And then if you look at the bottom, y si vemos la parte de abajo, for the people who lost a lot of weight, las personas que perdieron mucho peso, 86% of them, their diabetes was gone. 86% de ellos, la diabetes desapareció. 86%, that's 86%. Almost all of them casi todos, who lost casi a lot todos. Of weight got rid of their diabetes. Casi todos que perdieron mucho peso eliminaron la diabetes. So again, these are lifestyle medicine things. They're not requiring medications. They're starting at that bottom part of that triangle. Entonces, esta es médicos familiares que empezaron en la parte inferior de ese triángulo. So some people say, well, lifestyle medicine works, but people don't stick with it. Y algunas personas dicen, pues estilo de vida funciona, pero pues no se apegan con él. This is not a lifestyle medicine study. Este no es un estudio de sobre estilo de vida. This is a study of people who had heart attacks. Es un estudio de personas que tuvieron infartos. And they were put on the common medications that we give after heart attacks. Y fueron personas de que se tomaron los medicamentos comunes que después que tienen un infarto del corazón. So statins, beta blockers, ACE inhibitors. Son estatinas, beta bloqueadores, inhibidores de la IECA. And this study, they tracked how did these people do as far as continuing to take their medications. Y en este estudio revisaron de cómo los pacientes se apegaron al medicamento que les fue prescrito. And what you can see is about 18 months out, y como podemos ver, aproximadamente a los 18 meses, 70% were continuing to take all three medications. 70% de estos siguieron tomando el medicamento. But 30% had stopped taking their medications. Pero ya 30% dejaron de tomar. Even though they had a heart attack. A pesar que tuvieron un ataque de corazón. So this is a lifestyle medicine study. Este sí es un estudio de medicina de estilo de vida. This is from the program CHIP. Este es del programa CHIP. And CHIP helps people make lifestyle medicine changes. Y este programa ayuda a las personas a hacer cambios en el estilo de vida. So you can see the examples here. CHIP is helping them be more physically active, eat less calories, eat more vegetables, less fat, more fiber, those kinds of things. Entonces aquí se enfocan en aumentar la actividad física, comer menos, comer más vegetales, reducir las grasas saturadas, comer más fibra y comer menos dulces. So these people were also tracked for 18 months. Y esos también se siguieron por 18 meses. And 18 months out, about 70% of them were still doing these lifestyle changes. Y 18 meses después, aproximadamente 70% de esas personas siguieron otra vez todavía con esta intervención. So for the people who say yes, lifestyle medicine works, but we can't get people to continue with lifestyle medicine. Entonces, aquellos que dicen sí, funciona estilo de vida, pero es difícil y no se puede apegar la intervención.
They're actually correct. So here it's about 70% compliance 18 months out. Y sí, tienen razón, 70% se apegan al la intervención. But the thing they don't realize is that's the exact same compliance for medications. Pero lo que no se dan cuenta que ese es el mismo apego que tiene alguien que está tomando medicamento. So if you're a healthcare provider and you can offer lifestyle medicine for less cost and less risk, And the same compliance, why wouldn't you offer lifestyle medicine first? Entonces, si tú eres un proveedor de la salud y ves estas cifras, ¿por qué no dar esta intervención que cuesta menos, de que no tiene riesgos, a alguien para que pueda mejorar su salud? So we've talked about the context of lifestyle medicine and the tools of lifestyle medicine. Ya hablamos sobre el contexto y las herramientas de estilo de vida. Now I want to talk about how we apply that in a typical practice, the kind of thing that I do most of my days. Ahora right vamos now. A aplicar de cómo yo en mi entorno lo aplico a pacientes. So we've made this list of 12 differentiators, 12 things that a lifestyle medicine practice does that is different from a typical practice. Entonces aquí son 12 cosas de que hacemos que es muy distinto a lo que hace un médico familiar que no es de estilo de vida. So I don't have time to go into all 12 of these in any detail. Entonces no tengo suficiente tiempo para especificar cada uno de esos 12 componentes. This afternoon we'll have a workshop where we'll be able to go into some of them in more detail. Ya en la tarde vamos a tener un taller donde sí vamos a poder tocar algunos de estos con más detalle. But I want to talk a little bit about four of them that I think are very important. Pero quiero hablar sobre cuatro de esos que sí son importantes. The first is the concept of lifestyle medicine vital signs. Entonces el primero es el concepto de signos vitales en estilo de vida. So this is a slide of an electronic medical record from the United States. Entonces es una diapositiva del expediente electrónico en Estados Unidos. And the thing to highlight is that the main sections here, the center sections, the biggest sections, are the problem list and the medication list. Y aquí para poder resaltar la parte que es más grande de esta lista es la parte de los problemas y la parte de los medicamentos. I don't know for sure about how things go in Mexico. No estoy tan seguro de cómo las cosas funcionan aquí en México. But my guess is it's not too different from the United States, where doctors think of their patients as problem lists and medication lists. Pero no creo que es tan diferente que el médico piensa que su paciente es una lista de problemas y es una lista de medicamentos. So, when a patient comes into my office, cuando viene un paciente a mi oficina, they're sort of more like this. Más o menos así son. They're this full human being. Son humanos, una persona entera. They have relationships. Tienen relaciones. They have emotions. Emociones. They have stories to tell. Tienen historias para contar. And they're this sort of bright, vibrant person. Es una persona vibrante, una persona sonriente. What we do is, as healthcare providers, como proveedores de la salud, lo que hacemos is we convert these people to numbers. Es que esas personas las convertimos en cifras. We convert them to lists of problems and lists of medications. Las personas las convertimos en una lista de problemas, una lista de medicamentos. We convert them to heart rates, los convertimos and blood en pressures, frecuencias cardíacas, en presiones arteriales. And we can still see a little bit at the top of the vibrant in the whole person. Pero podemos ver un cachito arriba de la persona vibrante, la persona que es. Ya no podemos decir sonriente porque. But we're spending most of our time thinking about these people as sets of numbers. Pero la mayoría del tiempo estamos pensando sobre estas personas como una lista de cifras. So what we're trying to say in lifestyle medicine. Entonces en medicina estilo de vida lo que estamos tratando de hacer. Is we want to keep as much of that whole person as possible. Queremos mantener lo más que podamos de esa persona íntegra. We don't want to ignore the numbers. They do have value. No queremos ignorar los números. Claro, tienen valor. But we want that to be a smaller part. Pero queremos que esa sea una parte más pequeña. And this whole vibrant person to be the majority of what we're looking at. Y que la mayoría de la persona sea la persona vibrante, la persona en sí.
The thing is, it matters what you measure. Pero lo importante es que sí importa lo que mides. So if you measure problems and medications and blood pressure, then that's what you're going to manage. Entonces, si tú solo mides lo que son los problemas, lo que son la presión arterial, lo que es el peso, eso es lo que vas a, al fin, manejar. So we believe in lifestyle medicine. Así que nosotros creemos que estilo de vida. We need to have what's called lifestyle medicine vital signs. Tenemos que tener los signos vitales de medicina de estilo de vida. So in our practice, en nuestra práctica, every visit for every patient, cada visita de cada paciente, we ask about these four pillars, these four foundational pillars. Preguntamos sobre estos cuatro pilares fundamentales. So they actually rate them. Entonces aquí hay una hoja en donde ellos empiezan a calificarse a sí mismos. On a scale of 1 to 10. De una escala de 1 al 10. So the medical assistant will give them this piece of paper as they check in. El asistente médico les da esta hoja mientras ellos entran. And then they'll rate themselves. So we'll know this patient feels like they're doing great on nourishment, poor on movement, resilience is lukewarm. So we'll know where they self-rate themselves in all four of these pillars. Y la persona entra y dice, bueno, estoy excelente aquí, 9 en lo que es el alimento, movimiento, pues la verdad no, y en resiliencia, pues sabes que estoy más o menos. It's a very simple thing. Es algo muy simple. It only takes a minute or so. Toma más o menos un minuto. But it totally changes how I practice. Pero completamente cambio de cómo se cambia cómo se practica. If I have a patient that comes in and gives themselves a very low connectedness score. Si yo tengo un paciente que entra y solito se da una calificación baja en la porción de conectividad. It doesn't matter how good I am at prescribing a medication. No va a importar qué tan bien sé para acertar este es el medicamento que necesito darle. Or even how good I am at prescribing food. Y tampoco va a importar qué tan bien estoy yo, esto es lo que tienes que comer. If I don't work on that connectedness, the patient probably won't get better. Si yo no trabajo en la parte de conectividad, de la espiritualidad, entonces no va a hacer cambio este paciente. So we need to measure differently. Entonces tenemos que medir de una forma distinta. And I'd encourage any of you to think about this concept of a lifestyle medicine vital sign as you're practicing the healthcare disciplines that you're working on. Entonces yo los animo a cada uno de ustedes en su práctica que usen algo así o esto para poder aplicar a las personas que quieren atender. So I said I was going to talk about four areas. That was the first one, the lifestyle medicine vital signs concept. Entonces les dije que iba a hablar sobre cuatro conceptos. Entonces ese fue el primero, los signos vitales de estilo de vida. The second area that I want to talk about as far as these lifestyle medicine practice differentiators is the idea of, we call it the treatment triangle approach. Entonces el segundo es hablar sobre esto que es el triángulo del tratamiento. The other way of saying it is the lifestyle medicine first approach. La otra manera de decirlo es estilo de vida, medicina estilo de vida primero. What that means is when a patient comes into my office, eso significa que cuando viene un paciente a mi oficina, the first thing I do is I think about what is the lifestyle medicine treatment I can give them. Lo primero que pienso es cuál es el tratamiento de medicina estilo de vida que le puedo dar. What can I do in those four pillars? De esos cuatro pilares, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a este paciente? And if they're off in those lifestyle medicine vital signs, I focus on the areas that they're off. Y entonces, si en uno de esos cuatro pilares ellos no están haciendo tan bien, pues me enfoco sobre eso. But I don't do it by prescribing a sleeping pill or a blood pressure pill. Pero no lo hago con prescripción de una píldora, de un medicamento para dormir o para la presión. I do it by prescribing meditation or exercise. Lo hago prescribiendo lo que es meditación o oración o ejercicio. So I know in this conference you've been talking about things like nutrition prescriptions. Yo sé que en esta conferencia han estado hablando sobre prescripciones o recetas de nutrición. Where you're actually prescribing certain kinds of foods. Donde van a recetar cierto tipo de comidas.
So again, I don't have time to go into the details of how you do that right now, but this would be an example. No tengo tiempo ahorita para entrar en detalle, pero más o menos es un ejemplo de cómo lo hacemos. Where we're prescribing cruciferous vegetables and other kinds of food. En donde recetamos aquí ya no medicamentos, sino vegetales crucíferos o hojas verdes. To help people with inflammation. Para ayudar a las personas con lo que es inflamación. So a third area, la tercera área, that we think is incredibly important from a lifestyle medicine perspective, que creemos que es sumamente importante en la perspectiva de lo que es estilo de vida, is the idea of group visits. Es la idea de visitaciones o grupos pequeños. If you think about lifestyle medicine, it's primarily about helping people to change their health behaviors. Si piensas de qué es estilo de vida, es ayudando a las personas a cambiar sus comportamientos de estilo de vida. The most successful health behavior change programs happen in groups. Y los programas que tienen mayor éxito son aquellos de que suceden en grupos. So if you really want to help someone change their health behavior, you're better off doing it when they're together with other people who are also trying to change their health behaviors. Entonces, si tú quieres lograr un cambio, vas a tener mejores resultados si están en un grupo. They help each other. Se ayudan el uno al otro. They bring accountability. Le rinden cuentas. Hey, tú también lo estás haciendo. And they create this concept of community. Y crean este concepto de comunidad. And that's how we heal. Y así es como nosotros sanamos. Plus, it's efficient. Y también es muy eficiente. So, in our practice, entonces en nuestra práctica, we have three different kinds of groups. Tenemos tres diferentes tipos de grupos. We have things that we call educational groups. Grupos educacionales, educativos. Where our primary goal in educational groups is to give people information, give them more understanding, information that will help them live a better life. Entonces, la meta de esto es darles más información para que ellos sepan cómo manejar todo lo que es estilo de vida. We also have clinical groups. Tenemos también grupos clínicos. Clinical groups have specific clinical goals. Entonces, esos tienen ya metas más clínicas específicas. So we're trying to help people keep up to date on their diabetes screenings. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos tratando de que las personas lleguen a sus mediciones de diabetes. Or we're trying to help a group of people work through depression. O un grupo de específicamente tratando de curarlos de lo que es la depresión. Or any number of specific clinical goals. O cualquier meta específica clínica. But then we also have what we call support groups. Y también tenemos algo que se llama grupos de apoyo. So support groups are for those people. Remember, we saw 70% were still compliant 18 months out. Entonces, los grupos de apoyo, no sé si recuerdan la gráfica de 70% ya son los únicos que se quedan, el 30% se va. Support groups recognize that there's a hard time with compliance. Los grupos de apoyos saben que pues hay dificultad en ser el apegamiento al programa, a la intervención. Especially in our culture, especialmente en nuestra cultura, that has lots of unhealthy choices out there all the time. En nuestra cultura que tenemos muchas decisiones que pues no son saludables a todo el tiempo. So if you sit down on a weekly basis or on a regular basis and talk about your struggles, así que si diario o semanalmente te sientas y hablas sobre tus dificultades que has tenido, where you were thirsty, donde pues tenías sed, and you chose to drink soda instead of water, y en vez de tomar agua decidiste tomar soda. If you have your accountability, your support group, si tienes tu grupo de apoyo, tu grupo, you're going to do a better job making the healthy choice next time. Tu grupo que rindes cuentas, pues la próxima vez vas a tomar otra decisión porque ellos están apoyando, dando ánimo. So by having support groups in our practice, entonces teniendo grupos de apoyo en nuestra práctica, our patients now think of our practice as a place to hang out. Entonces personas vienen y piensan en nuestra práctica un lugar donde pues puedo estar con mis compañeros para estar allí. That's what we really want if eso we're implementing lifestyle queremos, medicine. Que sea un lugar donde ellos lleguen y pues disfruten. So the fourth area that I wanted to just talk about briefly as far as how lifestyle medicine practices are different. La cuarta área donde quería enfocarme, donde es diferente el estilo de vida a medicina tradicional,
is the idea of an intensive lifestyle medicine program. Es la idea de un programa intensivo de estilo de vida. So a lot of lifestyle change happens in small increments, a little bit by little bit. Mucho de los cambios de estilo de vida suceden poco a poco. But there are some patients that need more intensive lifestyle change. Pero hay algunos pacientes que necesitan un cambio más intenso. Just like a hospital has an intensive care unit. Así como el hospital tiene una unidad de cuidados intensivos. Lifestyle medicine needs to have these intensive care options. Entonces también medicina estilo de vida necesita tener estas opciones de cuidados intensivos en estilo de vida. So this is the definition of intensive therapeutic lifestyle change. Entonces aquí está la definición de cambio de intensivo de terapéuticos de estilo de vida. And it basically says it's scientific efforts. Dice aquí básicamente son that include all four of the lifestyle medicine pillars. ¿Cómo se dice? Efforts. Aproximaciones de científicas que usan diferentes métodos. And these people who are going through these change programs meet multiple times over a short period of time. Y esas personas de que van a estos grupos se ven múltiples veces en un periodo muy corto. So in our practice, we have a 12-week ITLC, or 12-week intensive lifestyle change program. Entonces, esta intervención es de 12 semanas. We have several of them. You can see the list here. Pueden ver aquí hay muchos de ellos en la lista de pérdida de peso, de diabetes, de cáncer. The one I'll highlight the most is our diabetes reversal program. El que quiero enfocarme más es el de programas sobre la diabetes. And again, I don't have the time to go into the details of how that program works. No tengo el tiempo para especificar cómo funciona la reversión de diabetes. But suffice it to say, when people come in, at the end of 12 weeks, their average hemoglobin A1C has dropped 2.2 points. Entonces, nada más para darles una idea, después de 12 semanas, más o menos su hemoglobina A1 ha bajado a 2.2%. There's no medication that drops hemoglobin A1C that much in 12 weeks on average. Y no hay ningún medicamento que baja la hemoglobina glucosilada tanto en 12 semanas. But these kind of programs will consistently do that. Pero ese tipo de programas consistentemente van a hacer eso. When you apply intensive lifestyle medicine. Cuando lo hacemos así de una forma intensiva. So those are the four of those 12 areas. Those are the four: assess differently, treat differently, have groups, and have intensive programs. Entonces esos son los cuatro que usamos para poder lograr esos cambios. So in conclusion, this world needs lifestyle medicine right now. Este mundo necesita estilo de vida ahorita mismo. It should be the foundation of all chronic disease care. Debería ser el fundamento de todo cuidado de enfermedades crónicas. And as this lifestyle medicine movement has grown and developed, y mientras este movimiento se está desarrollando, we have lots of specific tools that we can apply. Tenemos muchas herramientas específicas que podemos aplicar. That maximize the success of lifestyle medicine. Que puede darnos buenos resultados en el estilo de vida. So again, I'm excited that Montemorelos fully believes in lifestyle medicine. Así que estoy emocionado que Montemorelos cree completamente sobre medicina estilo de vida. It's a very powerful statement that you'll shut down classes and have everybody come to a conference like this. Y es algo muy impresionante decir que sabes qué, cancelamos clases y todos van a venir aquí a esta conferencia. Those of you who are students, aquellos que son estudiantes, are the people that need to lead this lifestyle medicine movement going forward. Son los que tienen que ser líderes en medicina estilo de vida. We're seeing those chronic disease epidemics. Vemos esa epidemia de enfermedades crónicas. Those of us who are getting older have failed in reversing those chronic disease epidemics. Pues, quizás nosotros que estamos ya mayores podemos fallar y no hacer esos cambios que se logren en la población. We need people who are students who are going to move that on and actually reverse and change that curve. Entonces necesitamos gente, estudiantes que puedan lograr hacer esa reversión de los cambios para lograr de enfermedades crónicas. Thank you. Thank you. Gracias.